to Abuela's Kitchen. As you can tell, this is not my abuela. This is actually my dad, and his name is Samuel. Buenos días. Oh, good morning en inglés. Good morning. Les tenemos una edición muy especial. Vamos a hacer varios segmentos en cómo cultivar un jardín. Bueno, esta es una manera de cultivar hortaliza orgánica para el consumo familiar. O sea que a toda la familia se tiene acceso a venir a cortar o... Bueno, en particular, la hortaliza se cosecha en el mes de, y la fruta en el mes de junio. Lo primero que se va a ocupar es esta herramienta que es muy común y es muy práctica, porque esta herramienta saca toda la hierba que quedó del año pasado, entonces se afloja muy fácil, es muy práctico. Esta le puede afectar a lo que voy a sembrar, porque esta le quita la fuerza a toda la verdura y a la fruta. Entonces tengo que eliminar lo máximo que es esta hierba. Y este es el proceso, cómo se le hace aflojando toda la tierra, toda la hierba. Miren, ustedes pueden ver aquí todo lo que ha arrancado. Y esto después eventualmente lo tiro a la basura. Limpio el surco donde voy a sembrar de toda hierba. Es muy importante tener esta herramienta que es un rastrillo para cuando ya corté toda la hierba que estaba allí, con esto la junto, la colecto y la separo de donde voy a sembrar. Miren, todo esto es maligno para la siembra. Miren. Esta herramienta se le llama asadón. Esta herramienta sirve para aflojar la tierra y hacer el surco. Se hace el surco donde se va a sembrar. Le doy por un lado. Hasta aquí voy a llegar. Y me regreso y me vengo de allá para acá. Esta es la forma que se hace el surco. Se empareja. Claro, esta es una, nada más un pedazo pequeño, una muestra. Y este es el surco que se va a hacer para sembrar, pero todos tenemos diferentes técnicas. La técnica mía es hacer un hueco en medio del surco, ya que está limpio, que no tiene hierba, porque eventualmente esa hierba pequeña va a crecer y le va a quitar la fuerza a lo que yo sembré. Como les dije, todas las personas que cultivan tienen diferentes técnicas, pero esta yo la he adoptado porque me ha dado resultados. Después de hacer este proceso, yo le echo aquí en medio la vitamina que lo hace crecer con mi fórmula. Una fórmula que se les voy a revelar, es un secreto familiar. Y ahorita les voy a extraer. Yo le echo poca ceniza a todo el surco y después le echo estiércol de vaca, que la consigo en un pueblo que se llama Muscoy, está cerca de aquí, como unos 15-20 minutos. Traigo mi pickup lleno y lo almaceno allá está en un cerro de puro estiércol de vaca y le echo aquí. Este es el estiércol de vaca que almaceno aquí para cuando llega la temporada y poder sembrar. Acaba, hace poco llovió, por eso está mojado. Lo echo en una carretilla y lo llevo cerca donde están los surcos para echarles. Miren, aquí está el surco. Son 40 pies de largo. Ya le empecé a echar la ceniza, poca ceniza. Esta ceniza yo la colecto, la junto de mi, donde tengo un incinerador para quemar leña y pasar un buen rato, ya ustedes ya lo han visto, y yo la junto y la guardo.
Esta es la ceniza que saco yo del pit, pero como llovió una semana casi completa, se mojó, pero este es polvito. Pero ¿se han fijado ustedes que cuando existe una quemazón en los cerros, en los montes, después la vegetación crece muy fuerte y muy bonita? Porque la ceniza es energía para las plantas. Usted puede investigarlo en los libros. Para echarle al surco y después de eso, aquí tengo una carretilla que traje de allá de la esquina con estiércol de vaca y hago esta operación. Esta me la regalan, esta la pido y dice llévate toda la que quieras porque pues, a ellos les estorba. Estiércol de vaca y al mismo tiempo ceniza. Yo lo hago primero, aviento la ceniza y enseguida le echo el estiércol de vaca y hago este proceso. Y ya enseguida siembro, ya puedo sembrar aquí arriba. Hago el surquito y ya siembro mi semilla, lo que yo quiera sembrar, y pongo mi sistema de riego. Allí está un sistema de riego que acabo de poner. Eso es nomás algo temporal, no es parte. Esas es unas semillas que sembré, pero ese no es la siembra original. Quise aprovechar la lluvia porque tuvimos una semana de lluvia y la agua de lluvia tiene mucha fuerza, no sé cuál es la razón. Y va, esta semana va a llover otra vez, de modo que no voy a gastar nada de agua allí y nada de agua en este otro. Aquí sembré papa. Hay papa y ajo sembrado aquí en este lugar. Y ya tiene el sistema de riego puesto. Esta es una pipa que tiene un orificio abajo de un pie. Después les voy a mostrar cómo se hace este proceso. Allí tengo todo el equipo ya listo para ponerlo en operación. Tengo 7 años haciendo este mismo trabajo y eso es lo que tienen esas pipas. Pueden durar muchos años si usted las aguarda cada temporada. Bueno, en la mañana que me levanto, ya saben ustedes, va uno, se lava las manos, los dientes y se peina y se pone su ropa de trabajo. Me tomo mi cafecito y salgo a trabajar un rato en el jardín. Este no es una cosa que tiene que hacer todo el día, no. Es una hora y media en la mañana. Y eso es lo que le sirve de práctica o de ejercicio para que el cuerpo se mantenga sano, como les expliqué hace rato. Esta siembra que está aquí es fresa. La fresa no hay semilla para la fresa. De modo que lo que hice yo fue que conservé plantas del año pasado, son las mismas, las protegí del invierno crudo, cuando cae hielo, las tapé y aquí están. Esta se crece, se planta un pedacito aquí y otro allá y se hace el surco. Esta tiene un sistema de riego, ahora lo sembré doble porque quiero que dé bastante. Uno se va modificando o va progresando uno en su técnica. Antes ponía una sola pipa, ahora pongo dos. Porque cuando di un viaje al norte, para allá, para el lado de San Francisco, miré en el camino que había sembradillos de fresa, pero estaban los surcos anchos. Entonces se me vino a la idea de ponerle dos pipas de riego para que dé mucha fresa. La próxima semana o en el próximo video voy a mostrarle cómo yo instalo el sistema de riego. Es muy sencillo y simple y no es muy costoso. Ahorra en agua y no tiene que andar con la manguera regando, no se desperdicia agua, nomás abre una válvula. Una válvula, esta válvula alimenta estos dos pipas. Y si quiero regar más para allá, abro esta y cierro estas. Es una cosa de usar un poquito la testa o la mente. (Risa)
han de disculpar ustedes si tienen otra manera ustedes de cómo sembrar hortaliza, pues se lo admiro, pero este es el sistema que yo utilizo. Yo estoy aprendiendo todavía, estoy en proceso de aprendizaje sobre la marcha, que eso es lo importante, tener el aplomo, la fuerza, la energía y las ganas de hacer las cosas. Así es. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y para el otro video, ¿qué les vas a enseñar? Bueno, la próxima vez vamos a enseñarles cómo sembrar la semilla y cómo poner el sistema de riego. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Si les gustó este video, por favor, denos una manita para arriba, suscríbanse a nuestro canal y muy pronto volverá la abuela. También mi abuela les va a enseñar cómo replanta sus plantas que ya tiene. Y ustedes han pedido ese video, así es que manténganse con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Chao!